Para sacarle fotos a las estrellas te hacen falta dos cosas. Una cámara que se puede pasar en modo manual y un trípode o una silla o algo en donde apoyarla mientras sacas la foto. Básicamente lo que quieres hacer en modo manual es maximizar la cantidad de luz que llega al sensor. Eso porque las estrellas no brillan mucho en comparación al resto de las cosas que le sacamos foto. Lo primero que querés cambiar es el diafragma. El diafragma es un dispositivo que está dentro del lente y se cierra y se abre para regular la cantidad de luz que llega al sensor. Lo que querés hacer es abrirlo lo más posible para maximizar esa cantidad de luz. El diafragma se simboliza con la letra F y lo que querés hacer es ponerlo en el número más bajo posible de la cámara. Eso puede ser 3.5, F4, F5.6. Esos son números bajos de diafragma que significan diafragma abierto, no opuesto a F16, F18, F20, F22, que son números cerrados del diafragma que dejan pasar poca luz. Una vez que hiciste eso, lo que tenés que hacer es enlentecer la velocidad de captura de la cámara. Básicamente lo que querés hacer es que la cámara abra la cortina, se abre así, sí. Abre la cortina del obturador, deje que la luz entre durante un periodo más largo de lo normal, de la captura de una foto, y después cierre y toda esa luz se vaya acumulando en el sensor para que las estrellas salgan bien expuestas. Generalmente en un escenario común, en una foto al rayo del sol, esos son tiempos muy cortitos, uno en 200 partes de segundo, uno en 4000 partes de segundo. Sí, hay muchísima luz. En este caso es al revés, como las estrellas brillan muy poquito, hay que abrir y dejar mucho tiempo que la luz entre hacia el sensor y después cerrar esa cortina de nuevo. En vez de 1 en 200, 1 en 50 partes de segundo, empieza a ser 1 en 3 partes de segundo, 1 segundo, 5 segundos. Lo más común es exponer durante hasta 15 segundos, 20, 30 segundos. Una vez que hiciste eso, vas al lente y pasas el switch de autofoco a manual. El autofoco no va a funcionar en la oscuridad, entonces lo que necesitas hacer es pasarlo manual y girar el lente hasta infinito. Después mirar las estrellas, tratar de encontrar una estrella que sea lo suficientemente brillante como para hacer foco y intentar hacer foco. Si no puedes hacer foco en ninguna estrella, probas en infinito o probas un milímetro antes de infinito y suele ser por ahí. La clave para que te salga bien una foto de las estrellas es el cielo, sobre todo que no haya luna, que no haya nubes, pero también estar lejos de contaminación lumínica. Como estás exponiendo durante mucho tiempo, cualquier luz chiquitita de repente brilla muchísimo, entonces querés evitar eso. Si estás intentando en la ciudad, probablemente sea mejor solamente apuntarle al cielo las primeras fotos y después probar las fotos que sean cielo y tierra.